Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Siguen saliendo muchas informaciones en torno a lo sucedido el pasado domingo 16 de febrero durante las elecciones municipales, las cuales fueron suspendidas debido al supuesto sabotaje realizado al sistema de votos automatizado. Luego de suspendidas las elecciones, comenzaron las investigaciones, donde fueron apresados un técnico de Claro, que para mí no tiene nada que ver con este caso. Pienso que es una víctima más del sistema corrupto que impera en el país. Incluso fue golpeado y los miembros de la Policía Nacional dicen que no saben cómo pasó. Como siempre, nunca saben nada, pero cuando les conviene. Y la otra persona es un coronel que hace un mes y medio fue asignado como escolta de avanzada del candidato presidencial Luis Abinader y que fue vinculado a lo ocurrido en las elecciones municipales. Estas dos personas fueron allanadas en sus hogares e investigadas, pero a la persona que realmente deben investigar, llamada Koji Maruyama, aún no han levantado un dedo en contra de esta persona. Y nos preguntamos por qué. Si en la conversación por WhatsApp con el técnico de Claro, este es mencionado en varias ocasiones, pidiendo uniformes y vehículo de la compañía telefónica al señor Manuel Regalado para poder entrar a la junta, el cual el técnico en su conversación aseguró que no le permitió entrar. Sin embargo, poco o nada se sabe del paradero del también oficial militar Koji Maruyama, experto en logística y tecnología, quien habría entrado en contacto con el técnico de Claro, quien a su vez habló con el coronel policial Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial Luis Abinader. Maruyama tiene 58 años de edad, ha ocupado distintos puestos en el ejército, entre ellos director de logística del organismo de inteligencia J4 y fue subdirector de asuntos internos del Ministerio de Defensa. También fue director del programa de educación y capacitación profesional de las Fuerzas Armadas desde agosto de 2016 a marzo de 2017. Al momento de ser señalado como la persona que habría pedido uniformes y un vehículo de la compañía Claro, tenía la responsabilidad de custodiar todos los equipos electorales como oficial de la Policía Militar Electoral, según dijo el director del DNI, Cifrido Pared Pérez, quien es hermano de Reinaldo Pared Pérez, miembro del Comité Político del PLD. Bueno. Por otro lado, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, afirmó que la Junta Central Electoral debe investigar al presidente del Partido de la Liberación Dominicana para establecer si es cierto que la entidad oficial maneja un sistema que le permite saber por quién vota la gente en las elecciones. Pimentel afirmó que esa denuncia es muy grave y por tanto la Junta Central Electoral debe hacer una investigación y establecer responsabilidades. El voto es secreto y debe permanecer secreto. La Junta Central Electoral debe llamar a Temístocles Montás para que explique cuál es el mecanismo que tiene el PLD para identificar a los votantes y poder establecer si esto está rompiendo el secreto del voto. Pimentel dijo que el organismo comicial debe hacer la aclaración a la menor brevedad y continuar despejando dudas de cara al proceso. La Junta debe investigar y rendir un informe riguroso al país para confirmar o para rechazar lo establecido por Montás. Y bien, ¿qué crees que ocurrirá de ahora en adelante? ¿Realmente se acerca el final del PLD? ¿Crees que se sabrá toda la verdad de lo ocurrido el 16 de febrero? ¿Investigarán las autoridades el tan mencionado Koji Maruyama? Recuerda que puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios. Muchas gracias, hasta luego.